Pues ahí lo tiene, ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones le dio al Poder Legislativo Federal, al canal El Congreso, la concesión de frecuencia para radio. Transmitiremos en amplitud modulada. La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Nalila Rivera, pues platicó con nosotros y señaló que el mecanismo fungirá como una herramienta que acercará a usted, a mí, a la información legislativa. Son décadas de un esfuerzo para que el canal del Congreso pueda tener un espectro de radio que le permita llegar a los lugares más apartados y sobre todo a las vidas cotidianas de los ciudadanos. Es el medio por el que el carpintero, el campesino, el trabajador en el taller mecánico tiene contacto con la información importante. Entonces, creo que sí, es hoy un día histórico para el canal del Congreso esta oportunidad de tener una cercanía con toda la gente.